Si existe una especie de insecto que nos genera muchas incomodidades, obviamente estamos hablando de los mosquitos, o también llamados culúcidos. Estos nos pican, no nos dejan dormir, nos despiertan, nos vuelven a picar, esquivan los manotazos que les tiramos y así sucesivamente hasta que alguien los termine matando con una aplastada de mano. En el mejor de los casos, nos dejan con una inflamación acompañada de comezón, pero en el peor de los casos, nos pueden llegar a transmitir enfermedades que pueden ser mortales. Ningún animal, ni siquiera el propio ser humano, ha matado y mata a tantas personas como este diminuto insecto. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año unas 750.000 personas mueren a causa de enfermedades mortales como la malaria, la fiebre amarilla, dengue, zika, el virus del Nilo Occidental y el chikungunya. Los mosquitos han estado en la Tierra por más de 100 años, ocupando todo el planeta, excepto la Antártida. Han venido evolucionando junto a muchas otras especies y se han convertido en parte importante de la cadena alimenticia. Se encuentran desde el Ártico hasta ciudades de los países más desarrollados. Existen aproximadamente 3.500 especies de culúcidos, pero la mayoría de estos no molestan en lo absoluto a los humanos. Estos viven en su mayoría del néctar, jugo, azúcares y savia de las plantas, flores y frutas. Solo las hembras, o sea, un 6% del total de todas las especies, las que chupan sangre de los humanos y de algunos animales, para poder desarrollar sus huevos, y de este 6%, solo la mitad son portadores de parásitos que pueden causar la muerte. Se dice que si desaparecieran los culúcidos, nadie se vería afectado en absoluto, ni nosotros, ni la propia cadena alimenticia. Pero está claro que si existen, es por algo, ya que todo animal, por muy insignificante que se vea, tiene un propósito, ya sea para ayudarnos en algo a nosotros o servir de comida para algunos animales. Para tener la respuesta de esto, y sobre todo, tener la respuesta del título del video, veremos los siguientes puntos, para ver si así les tenemos un poco de consideración, aunque yo creo que no, porque siguen siendo igual de molestosos. Punto número 1. Son alimento para otras especies. Matar a los mosquitos supondría alterar la cadena alimentaria, ya que en los ecosistemas cada ser vivo depende enormemente del resto, y la extinción de una sola especie supondría afectar la eliminación de hasta 20 tipos más. Por lo tanto, si elimináramos a los mosquitos, el medio ambiente sufriría terribles cambios, sobre todo en sus depredadores, como lo son los insectos, libélulas, aves, lagartijas, arañas, salamandras, reptiles, peces, anfibios, murciélagos, etc. Todos estos dependen de los mosquitos y sus larvas. Sin embargo, se dice que otros insectos podrían florecer en su lugar y que la mayoría de las especies que se alimentan de este encontrarían otras alternativas para comer. Punto número 2. Los mosquitos ayudan en la polinización. Si bien no son tan importantes como las abejas u otros insectos en el proceso de la polinización, los mosquitos son clave. Aunque la polinización del mosquito desapareciera, no sería crítica para ninguna planta en el caso de que estos no existieran, ya que las abejas y otros insectos son los que más trabajo hacen. Sabiendo esto, podemos decir que el papel de los mosquitos como alimento y polinizadores sería rápidamente asumido por otros insectos, que podrían ser igual o más indeseables todavía. Punto número 3. Distintos ecosistemas dependen de este insecto. Por ejemplo, estos juegan un papel primordial en la tundra ártica, donde aves migratorias dependen de los mosquitos, ya que estos forman densas nubes que sirven de alimento. Su desaparición afectaría muchísimo a las aves que anidan allí, ya que estas no contarían con su principal fuente de energía. Otro ejemplo son los caribúes del Ártico, que suelen realizar sus caminos por los valles de acuerdo al viento, para poder librarse así de los enjambres de mosco que los atormentan. Si no estuviesen los mosquitos que los obligan a ir buscando el viento, el suelo y la vegetación de muchos valles cambiaría por completo, así también viéndose afectados los lobos, que se alimentan de los caribúes. Para continuar, pasemos a la siguiente recomendación.
Uno de los tantos métodos para evitar ser molestados por estos rufianes es tener cerca aves insectívoras para mantener a raya las poblaciones de mosquitos y ya de paso de moscas. Una sola golondrina puede llegar a consumir alrededor de 850 moscas y mosquitos al día. Si tenemos la fortuna de tener un nido de esta especie cerca de nuestro hogar, la pareja se encargaría por sí sola de eliminar diariamente hasta 1700 moscas y mosquitos. No existe insecticida más eficiente, ni mucho menos más ecológico. Los campesinos en España lo saben muy bien, por eso las golondrinas son bien acogidas en granjas, masías y establos. En el transcurso de estos últimos años se han venido haciendo propuestas como la manipulación genética. Es un proceso complicado en el que entran en juego múltiples factores, y si se comete un solo error, se podrían liberar involuntariamente millones de mosquitos mutantes, que podrían alterar ampliamente el ecosistema en el que se encuentren. Retomemos que son más de 3.500 especies, y si se eliminasen las especies Aedes aegypti, Aedes albopictus y Anopheles gambiae, que son las que mayormente propagan enfermedades, recordando también que son solo las hembras las que necesitan sangre, esto no tendría un impacto tan severo en el ecosistema, tomando en cuenta la dieta de los animales que los consumen y su aporte en la polinización de las plantas. Aunque es cierto que los depredadores de mosquitos tienen otras fuentes de alimento y puede que su desaparición apenas los afecte, es muy difícil predecir qué pasaría si realmente desaparecieran. Hay que tener en cuenta que la naturaleza o Dios son muy sabios y quisieron en su momento que los mosquitos formaran parte de este diverso planeta. Aunque exterminar a los mosquitos es realmente imposible debido a la cantidad de especies, su pequeño tamaño y la dificultad para eliminar todas las formas de supervivencia que estos tienen. Y respondiendo a la pregunta de que si nos ayudan en algo, pues parece que no. Aparte, ellos no fueron puestos para propagar enfermedades, sino fueron parte de toda la biodiversidad. Solo que, con el paso del tiempo y el surgimiento de un montón de virus, los convirtió en insectos odiados y sobre todo temidos. Y ya después de todo lo anterior, ahora mismo pasaremos a los datos curiosos, para conocer un poco mejor a este odioso insecto. Dato 1. Cuando nos pican, nos succionan la sangre, pero no directamente para su alimentación. La razón es que en la sangre se encuentran componentes como el hierro y proteínas, que no encuentran en las plantas y flores, y que estas son necesarias para la reproducción de sus huevos. Dato 2. Tienen mala visión, ya que no ven más de 100 metros de distancia. Tienen problemas para diferenciar los objetos, pero esto es recompensado por la forma en la que perciben las cosas, por medio del calor, ya que sus ojos compuestos les permiten ver en infrarrojo, así permitiéndoles detectar el calor que emitimos. También usan receptores extremadamente sensibles al calor, localizados en la punta de sus antenas, usados para ubicar la sangre cercana a la piel de sus presas. Dato 3. Su olfato es sensible, ya que los mosquitos no gozan de una buena vista, así que el olfato juega un papel primordial en su depredación. Se ven atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos, ya que este contiene una sustancia química llamada octenol. También son atraídos por el calor corporal, o igual con el ácido láctico presente en el sudor. Existen muchos olores molestos para ellos, principalmente son plantas naturales como el eucalipto, romero, tomillo, citronela, menta, albahaca, petunias, geranios, manzanilla, lavanda, etc. Dato 4. Un mosquito hembra puede tener entre 100 y 300 huevos en una puesta, y en el transcurso de su vida puede llegar a producir entre 1000 y 3000 crías. Dato 5. Los mosquitos pueden llegar a parearse en el aire, y en ocasiones el coito no lleva más de 15 segundos. Dato 6. Pueden mover las alas entre 400 y 600 veces por segundo, pero resulta ser el insecto volador más lento que existe. Dato 7. También existe la belleza en estos insectos. Un claro ejemplo es el Sabetes cyaneus, considerado el mosquito más bello del mundo. Dato 8. La luna llena aumenta la actividad de los mosquitos. Dato 9.
Los mosquitos obtienen la mayor parte de su energía principalmente gracias al azúcar. Tanto los machos como las hembras se alimentan del néctar de las plantas y otros líquidos de origen vegetal. Estos queman el azúcar como combustible para volar y deben volver a llenar el depósito a diario. La sangre solo la necesitan para la producción de huevos, por lo que la consumen con menos frecuencia. Esto en el caso de las hembras, que son las únicas que consumen sangre. Dato 10. Sus picaduras nos ocasionan comezón e inflamación. Los mosquitos producen una proteína anticoagulante que les permite absorber la sangre para que ésta no se solidifique o coagule. Esta misma proteína, junto a la propia herida, activan nuestras defensas produciendo una segregación de histamina, sustancia implicada en las reacciones alérgicas, así produciéndose esa sensación de comezón que tanto nos molesta. Dato 11. Las apariencias nos engañan. Lo que guardan dentro de esa trompa no es una, sino son 6 agujas. 2 de ellas tienen pequeños dientes para penetrar la piel. Las otras 2 sirven como pinzas para mantener la piel separada. La siguiente aguja ayuda a detectar nuestras venas y así succionar nuestra sangre. Y la sexta es para dejarnos las toxinas en el cuerpo, que es lo que causa la inflamación y comezón. Dato 12. Ambos sexos son relativamente fáciles de diferenciar. Los machos tienen antenas plumosas, mientras que las hembras poseen un aparato chupador que se proyecta hacia delante de la cabeza. Dato 13 y último. Los mosquitos que sí solemos distinguir y muy fácilmente son las tipulas, esa especie de mosquito enorme. Sin embargo, las tipulas no pican y son inofensivas, y muchas veces las solemos matar creyendo que nos picarán. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte para estar al tanto de los próximos videos. Y si no te suscribes, pues al menos vete alguno de mis 2 videos anteriores. Te los dejo en pantalla. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!